Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Eudy Campos. Mira, hoy estamos desplazándonos para el centro de Chalatenango porque justamente estamos a un día del Día de la Madre, una fecha especial para que usted pueda pues demostrarle, ya sabemos que usted la ama, que usted la quiere, pero que usted pueda demostrarle ese amor, ese cariño que como hijo le tiene a su madrecita querida. Ay, andamos un poco cansados porque andamos caminando. Ahora, como ven, le hemos cambiado el nombre al canal. Ahora es El Salvador es Nice, para continuar la marca que tenemos en, también en Facebook, por si nos quieren seguir desde ya. Si es primera vez que ven nuestros videos, comparta, comente, dele like. Bueno, vamos a andar por la calle viendo qué opciones tiene usted para los detalles del Día de la Madre, y les voy a enseñar un negocio que es Maki Floristería, que está genial, hace un delivery calidad y para que ustedes puedan tener como una opción también, no solo para el Día de la Madre, sino también para detalles futuros a alguien que es especial para usted. Así que eso viene, señores. Ya casi es el Día de la Madre. ¿Qué podemos encontrar en las calles de Chalate? Ahorita lo vamos a ver. Miren, vamos a comenzar a hacer recorrido desde acá. Estamos en la esquina del Super Selecto, este en la calle Morazán. Digamos que ya cayendo la mañana, estaba saturado porque toda la gente anda haciendo sus compras para el Día de la Madre, sus regalitos para darle a su mamá. Y vamos a bajar, miren, acá está el Selecto, este en la calle Morazán. Aquí vamos para el Calvario, así que vamos a bajar para el cine para ver qué opciones nos encontramos para que usted pueda comprar en Chalatenango, pueda, digamos que, llevarle su regalo a su mamá en el 10 de mayo. La gente se espanta cuando ve la cámara, ¿va? Señores, ahí está el Bomba, miren. El Bomba es una muy buena opción, digamos que, para comprar un regalito no tan caro para su mamá, si de repente el presupuesto no lo tiene tan amplio, por decirlo así, porque se entiende, al final de cuentas, el dinero hoy está difícil conseguirlo. Y vamos bajando por lo que es la calle Morazán, una de las calles principales de Chalate. Casi siempre les enseño esta parte de Chalate, pero les quería enseñar ese lugar. Es un lugar que siempre está abarrotado en Chalate, se llama Chalate Oferta. Mire, es una muy buena opción si usted quiere. Pase. Si usted quiere, digamos que comprar ropa buena, bonita y barata, ese es un lugar. Miren, hay camisas de $4, hay jeans de $10, hay jeans a $10, hay de todo. Siempre esa tienda, cuando uno ingresa, siempre está llena. ¿Por qué? Porque tiene ropa a buen precio, como les digo, ropa buena, bonita y barata. Así que vamos a seguir por acá caminando. Miren, acá en la hamburguesería Camel también es un lugar donde venden, digamos que, cosas así para 15 años, ropa. Pero miren, aquí puede ver estos arreglitos que están bonitos. Miren qué bonito se ven. Así que yo le estoy dejando opciones para que usted pueda, digamos que, venir mañana a comprar el regalo todavía. Ahorita yo pensé que podía estar más lleno de Chalate, pero realmente no está lleno como creí. En la mañana estuvo más lleno. Miren, aquí vamos a hablar con la doña, tal vez no se me corre. Miren qué bonito está aquí, viejo. Miren, aquí también puede encontrar rosas para su mamá de todo tipo. No hay problema que grave, ¿verdad? Vaya, miren, rosas de todo tipo. Ahí dice feliz día, mamá. Y ella se ha puesto aquí hoy vendiendo, porque ella no pasa aquí. Aunque no sé si va a vender desde ahora aquí, pero se ha puesto aquí hoy. Miren qué bonito los arreglos. Miren, estamos aquí en la esquina del Excine. Si gustan, ustedes también pueden venir aquí, porque acá tienen variedad de flores. Miren las rosas cómo están. Rositas, rosadas, bonitas y rojas. Aquí están, miren. Para que usted venga en el Día de la Madre, me imagino que por eso hay mayor cantidad de flores.
para poderle dar a la mamá en su día. Y además también ellos aquí venden verdura, por si ustedes quieren en algún momento algún tipo de verdura, siempre pasan ellos aquí. Pero aquí está la opción. Mira, ¿a cómo está la rosa hoy? 15 la docena. A 15 está la docena. Vaya, el día que fuimos al mercado estaba a 12. Evidentemente dijeron que esta semana iba a subir por el tema de la demanda. ¿Cualquier color está a 15? Sí, cualquier color. Cualquier color está, qué bonita está. Esta rosa está bien chula. Están a 15 la docena. Y así van a estar, me imagino. Así que mañana, si usted quiere venir a hacer su arreglo, a hacer su ramo de rosa, mañana que van a estar. No varía el precio de ahora a mañana. Si se termina, tienen que buscar y después, en dependencia de cómo lo encuentren. Aquí sí está la docena, pero mira, está chula la rosa. Así que véngase aquí a la esquina del exilio en Cayahuanca. ¿Cómo es su nombre? Niña Orbelina, con su esposo. No, sí va, sí es el esposo. Va. Vaya, con su esposo siempre lo van a entender, lo van a atender aquí en la esquina, cerca de la esquina del Exil en Cayahuanca. ¿Cómo está el movimiento hoy, Niña Orbelina, en tema de esto de las flores? Para enfocarnos en el tema del Día de la Madre. Pues, bastante calmado, pero no se puede decir que ni bueno ni malo, pero se ha vendido. Pero en la mañana, ¿cómo estuvo? Yo pensé que iba a estar un poco más lleno, pero quizás en la mañana estuvo bastante lleno. Bueno, ¿qué es lo que más venden ustedes hoy para el Día de la Madre? La rosa y la verdura. Hacen también la canastita de frutitas y todo eso. ¿Usted siempre tiene flores aquí o hoy por el Día de la Madre? Ok, perfecto, gracias. Ahí está Niña Orbelina. Miren, ya les dije, vénganse para acá, en la esquina del exilio de Cayahuanca. Miren, para que ustedes vean, aquí está el exilio, aquí está ella con su negocio, Niña Orbelina, y su esposo, que pues es una opción, las flores, las rosas, para regalarle a su mamá. Y si le quiere regalar un ramito, $15 lo vale. Lo vale, un ramito de 12 rosas, bien arregladito. Y además, le da algo más, pues le puede regalar ya una locioncita y algo así. Ya se aliviana, pues. Y su mamá va a estar contenta. Y además de eso, pórtese bien. Eso es lo más importante, que se porte bien. Vamos a seguir, señora. El otro día entramos al mercado y les enseñé un poco lo del mercado municipal. Ahora vamos a ver, aunque si bien es cierto, no hay que digamos que ventas enfocadas en el Día de la Madre, porque siempre aquí están las mismas ventas. Pero sí algunos negocios pues han hecho, digamos que... por temporada han traído florecitas y tienen sus cositas. Mire, si usted quiere vestidos de novia, vestidos de 15 años, aquí mire, dice la casa del vestido. Lo pueden encontrar yendo para el mercado municipal. Vamos bajando por esta calle que no... Yo soy malo para las nomenclaturas de las calles, pero he llegado aquí porque les quiero enseñar un negocio que les quiero sugerir por si ustedes en algún momento quieren, digamos que... comprar flores y hacerle un detalle a la persona que ustedes quieran, ya sea para flores o ya sea algún tipo de regalito. Miren, este negocio es el de Colato. Bueno, ¿alguien me puede atender aquí? No diga así. Miren, aquí pueden encontrar todo lo que quieran en zapatos de marca, ropa deportiva, ropa de marca, ropa para caballero, ropa para dama, para su esposa, ¿verdad? Sí, para la amante. No, para ella no. ¿Cómo no? Porque para ella no se le regala. A la amante hay que llevarla a otro lado, ¿verdad, jefe? Ah, bueno, entonces sí. Vaya, el negocio Colato, este es uno de los negocios. Aquí pueden encontrar zapatos de marca. Miren qué chivo los zapatos. Tal vez no me sale copyright por la marca, ¿eh? Pero pueden encontrar también, miren, zapatos, tacos, ropa, por ahí hay más ropa. Y por allá está la señorita que la... No, perdón, el caballero que le atiende. Nos vemos, caballero. Gracias, muy amable. Se me cuida mucho. Gracias, muy amable. Pero yo quería llegar a este punto, miren. Aquí, a este punto, Floristería Maquis. Vamos a ver qué se tienen de bueno Floristería Maquis, porque... Este es un lugar que está indicado para que usted le lleve su arreglo
a su esposa, a su esposo. Y porque ahí viene el Día del Padre también. Y las mujeres casi no regalan flores, pero ¿por qué no le regalan flores? Ya vamos a hablar con la propietaria del negocio para que nos diga por qué las mujeres no le regalan flores a los hombres. Pero en Floristería Maquis vamos a entrar para que nos explique cómo está el asunto, porque fíjense que está evolucionando el tema del delivery, de los arreglos acá en Chalatenango. Así que miren, aquí pueden encontrar rosas bonitas y cualquier tipo de arreglo. Ya vamos a entrar para que nos explique cómo está la cosa aquí en Floristería Maquis. ¿Dónde la pueden encontrar? Camino al mercado municipal. Y aquí está nuestra buena amiga Marta. Sí. Mire, ¿podemos sacar el bebé? Sí, sí, vaya. Se puede. ¿Cómo está la cosa en Floristería Maquis? ¿Cómo está el movimiento, Marta, en estos días? Pues gracias a Dios, muy bonito, porque hay muchas personas que están buscando las flores, ¿verdad? Para sus madres o para sus esposas también. Marta, hablemos un poco, ¿cómo nace Maquis? Floristería y toda la idea de, porque vamos a hablar más en detalle del vacil que se arman acá en el tema del delivery, de los arreglos, si usted quiere regalar, está de moda, como dicen, un ramo buchón, dice. Ah, ok. ¿Cómo nace la idea de Maquis? Pues realmente yo comencé vendiendo flores en ocasiones especiales, como por ejemplo el 14 de febrero, el Día de la Madre. Entonces, de ahí fue donde fue surgiendo la idea de poder estar estable en un solo local, ¿verdad? Y ahí es donde arrancamos con todo, ¿verdad? Para poder iniciar a tener la floristería y poder estar más accesible a todos los clientes, y ya no solo en ocasiones, sino que cada vez que las personas lo busquen, ¿verdad? Y es importante mencionar que esta es una floristería estable, o sea, usted para el Día de la Madre le puede mandar a su esposa. Por allá me dejaron a su amante, pero no sé qué tan válido sea. A su esposa, a su de mamá, todo, a mandarle, quien quiera, sí. Le pueden mandar un arreglo de rosas, de flores. Y además, le llega con un delivery bastante bonito. Pero antes de llegar a eso, cuénteme, ¿cómo están las rosas? ¿Cómo están las rosas hoy? Más o menos el precio. Pues ahorita por el momento están a $15 la docena, pero siempre los precios cambian porque a veces suben, a veces bajan, dependiendo la temporada, ¿verdad? ¿Esos son rosas azules? Sí, son rosas azules. Sí, ¿verdad? O sea, obviamente no estoy de altónico. No, estoy un poco de altónico, no ve que son azules, díganme. Y hay de diferente color, ¿verdad? Sí, aquí hay de todos colores, al gusto del cliente, ellos pueden elegir, ¿verdad? Solo le gusta más y nosotros lo adapta al bien. Presupuesto y a lo que le quiere regalar. Correcto. Y si usted quiere quedar bien con una lady, aquí están también los peluches. Mire, un arreglo con un peluchito de estos. Mire, Marta, ¿por qué las mujeres no regalan cosas así a los hombres? Y a mí me enamoraría que me regalaran un peluche de eso. No sé si yo soy medio... Porque a mí me gustan esos detalles. O sea, les voy a contar algo. Es triste lo que callamos los hombres. Muchas veces yo he tenido que comprarme peluches yo solo, pues, para mí, porque me gustan. Sí. ¿Es normal eso, usted? No, de hecho, hay personas que sí llevan ositos para sus novios o para sus esposos. Pero sí son más que todo los hombres los que les compran a las mujeres, ¿verdad? Pero sí, también hay personas que llevan. Hay mujeres que también llevan a los hombres. Sí, sí, correcto. Sería bonito, mujeres. Hey, regalen rosas. Regalen rosas. Mira, aquí está este arreglo que justamente lo van a ir a entregar. Y ya van a ver cómo los entregan. ¿Cómo nace la idea de hacer deliveries con megapeluches, por llamarlos así? Bueno, realmente la idea surgió porque nosotros, como usted puede ver, tenemos estos ositos, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros aquí pensando, dijimos qué bonito fuera que fuera una mascota la que lleva. Que ese osito se convirtiera en osote y que le llevara la... Sí, entonces, y de hecho empezamos a pensar la idea y todo, y vimos que ya en otros países sí ya está implementado, ¿verdad? Okay. Entonces, y dijimos, ¿por qué no nosotros si tenemos la oportunidad?
y de hecho teníamos meses esperando nosotros nuestras mascotas, pero ya gracias a Dios ya las tenemos y ya estamos disponibles. ¿Cuántas botargas o mascotas? Nosotros lo llamamos mascotas, pero... Pero realmente digamos que son unas botargas, es un disfraz de peluche. ¿Cuántas tienen? Sí, tenemos cinco en total. Y estamos esperando más ahorita. ¿Cómo? Bueno, ahora creo que anduvieron entregando un ramo. ¿Cómo se sintió la cliente cuando vio que le llegó un...? Pues muy emotiva. Bueno, la mayoría de las entregas que hemos realizado, por decirlo a los salvadoreños, saca lágrimas, ¿verdad? A todas las mamás o a las personas, a la persona que está recibiendo. Sí, se ponen bien emotivas y pues sacan sus lágrimas. Ha de ser bonito, ¿va?, que alguien le regale algo así, ¿va? Sí, claro, me imagino que sí. Yo no he tenido la oportunidad, pero veo que... ¡Don César! ¡Póngase las pilas, hermano! Sí, le hace falta. ¡Ay! Yeka, mira, Yeka, algún día regálame rosa, Yeka. Y miren, esto es natural. Sí, son uvas. Me dan ganas de comerse esa uva. ¡Qué grande es esa uva! ¿Y esto es lo que van a ir a entregar hoy? Sí, eso es lo que se van a ir a entregar ahorita. Miren qué bonito este arreglo. Miren, Maki's Floristería. Si quieren, cámbialo por aquí. Maki's Floristería. Están ubicados en... calle al mercado municipal. ¿Cómo se llama esta calle, Marta? Segunda calle Oriente, pero no es salvadoreña, la calle que va al mercado municipal por la parte del parqueo. ¿Cuál es la rosa que más venden aquí? Vamos a ver. Las rosas rojas. Sí. Las rojas son, significan pasión, ¿va? Pasión. ¿Qué significa el color de las rosas, usted? ¿Usted sabe? Sí. No, hay muchos que las blancas, ellos dicen que paz, más que todos se los llevan al rojo. Si yo le quiero regalar rosas a una amiga, ¿qué color le debo de dar? A una amiga que no quiero nada. Amarillas, porque esa... O sea, tan así, tan... ¿Flores amarillas, rosas amarillas? Sí, amarillas, porque esa, bueno... ¿Qué significa lo amarillo? Yo creo que la estoy complicando, ¿verdad? Con la pregunta que le estoy haciendo, mejor dejemos que ella lo arregle. Y miren, ahorita van a entregar este arreglo con una de sus... Señores, miren, en Maki pueden... El conejito amorosito. No, mentira, no sé si así se llama. Es uno de los arreglos que van a entregar. Y usted puede, además, mire qué chulada de arreglo, mire qué chulada de arreglo. Y lo va a entregar a la puerta de su casa, el conejito, ¿verdad? Sí, claro. Si así quieren. Además está, ¿quién es más? Tenemos un osito blanco, tenemos dos cafés, tenemos al Grinch. Al Grinch, ese me mandaron a mí, quizás. Sí, también para los que son contentos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Tipo Audi! Exacto. Bueno, miren, este conejito está bien bonito. Habla, conejito. No habla. No puede ni mover la cadera. No hable, conejito, pero sería bonito. Imagínese que usted a su esposa, va, entréguelo porque ella lo tiene que entregar. Imagínese que, pobrecita, ya no aguanta el conejito. Imagínese que a su esposa le lleve el conejito y además pongámosle un peluchito con la mano aquí. Vale, así. Mire, ve, imagínese que a su esposa el conejito vaya con un peluche, un arreglo de estos, y le diga: ¡Señorita Laura! No, no es así, va. Ahí está, así lo hace, ve. Ahí está, para que vea que el conejito le pone. ¡Ey! Ya está voladito este conejito, anda. Está con todo el conejito. No lo derríe nada más. Señores, de verdad que Maki's es una muy buena opción. Maki's Floristería. Ya le vamos a dejar el contacto aquí. Tíreme besitos, tire. Eso. Ese conejito, tíreme besitos. Para que usted pueda, de verdad, innovando un poco el delivery y haciendo los momentos más especiales. ¿Verdad, Marta? Ese es el objetivo. Así es. Que la persona que lo recibe sienta amor hasta por los poros. Y mucha emoción también en el momento de recibir su ramo floral o cualquier detalle que puedan mandar, porque eso es algo bien importante, que no solo pueden enviarle flores exactamente de nosotros, sino que también cualquier otro detalle que deseen, pues tenemos las mascotas para que vayan entregando. Ok, si alguien quiere mandar un arreglo buchón, ¿no? Sí, cualquier arreglo buchón, ramo floral. Digamos que peluches,
con alguno de los personajes que tienen, ¿a qué número pueden llamar? Sí, pueden llamarnos al 7249-0514 o también pueden buscarnos en Facebook como Maquis Floristería y la página también de Facebook, ¿verdad? Que es, aparece como Floristería Maquis, ahí al revés, pero pueden comunicarse con nosotros por medio de las páginas o también por WhatsApp. Ok, si alguien le manda un detalle a otra persona y no es un arreglo de acá, también está a la disposición del delivery por medio de las mascotas. Sí, correcto. Puede ser lo que ustedes deseen. Nosotros hacemos el alquiler de la mascota y ya ellos, ¿verdad?, van a entregarles el detalle que ustedes quieran, por muy pequeño que sea, hasta por muy grande, ¿verdad? Lo que ustedes deseen, nosotros se los entregamos. Bueno, amigos, miren, ya salimos de Mikey Floristería y bueno, vamos caminando ya hacia lo que es nuevamente de donde llegamos. Hasta aquí vamos a dejar el video, esperando que le haya gustado. Dele like, comparta, comente. Y por supuesto, nos vemos en un próximo video en El Salvador es Nice. Ya sabes, andamos aquí ruleteando y queríamos dejarle las opciones que usted tiene, ya sea una floristería establecida como Maquis o también a través de los emprendedores que tienen su negocio en la calle. Cuídese, suscríbase, siempre comente, dele like, comparta, que esa es para nosotros una gran ayuda para seguir generando este tipo de contenido. Cuídense, nos vemos pronto en otro video acá en El Salvador es Nice. ¡Chao!